Bienvenidos a todos a nuestro M365 Edu Saturday. Bien, y en esta oportunidad tengo el honor de acompañarlos en estos 45 minutos de hablar con ustedes, pero todo el día atento también, viendo cada una de las ponencias que están súper, súper interesantes, bien, y muy divertido. Bien, bien, entonces en esta oportunidad permítanme presentarme primero. Soy Pedro Alex Talla Yactayo, comúnmente me conocen como Alex Talla o Pedro Talla. Bien, soy de Perú y actualmente lidero un proyecto a nivel nacional en mi país. Bien, donde estamos haciendo un acompañamiento a a los institutos y escuelas pedagógicas públicas, es decir, son las instituciones donde se forman los futuros docentes, los futuros profesores en mi país. Bien, entonces estoy en el área en el Ministerio de Educación, donde estamos implementando los entornos virtuales de aprendizaje, los famosos EVA, bien, utilizando plataforma Microsoft 365, bien, estandarizando un poco el tema del uso de estos entornos virtuales. En mi país, en Perú. Bien, entonces, allí tienen un poco mi correo electrónico, mis redes sociales, mi canal de YouTube, donde tengo muchos videos que normalmente comparto acerca de cómo trabajar en estos entornos virtuales a través de Microsoft 365. Bien, entonces, sin más preámbulos, me olvidaba, miren cómo se me estaba pasando. Yo lidero la comunidad profesional Microsoft en Cañete, Lima, que es el lugar donde yo resido. Ya tenemos desde el 2004 con la comunidad Microsoft en mi zona. Bien, y también vemos todos estos temas de tecnología. Es por ello que constantemente siempre estamos entre todos colaborándonos y acompañándonos a estos grandes eventos, como en este caso que Fernando está organizando. Bien, vamos a ver entonces, como lo indica Fernando, pues sí, el término aulas invertidas es un poco que marca la novedad, bien, y que muchos siempre me consultan. Me dicen, Alex, ¿y cómo es esto, el tema de las aulas invertidas, ¿no? ¿Cómo es el enfoque? ¿Cómo lo voy a utilizar? Bien, y yo desde antemano primero les digo, ¿saben qué? Miren, debemos nosotros iniciar por qué es lo que estamos viviendo de un tiempo esta parte. Bien, desde que nos dijeron a todos, todos a casa, nadie se mueve. Inmovilidad, inmovilización social, bien, por el tema del COVID. Entonces, a partir de allí empezó a tomar mucha fuerza el tema de este nuevo ecosistema de trabajo digital colaborativo, como yo lo llamo. Bien, entonces, quieran o no, bien, la mayoría de docentes, de estudiantes y de trabajadores en forma general en todo el mundo, bien, y principalmente en los países en vía de desarrollo, no estaban o no estábamos bien acostumbrados a este nuevo ecosistema, ¿no? Nuestro ecosistema era basado en un trabajo en presencial, un trabajo en físico, bien, y luego retornas a casa y eso era nuestra rutina del día a día, bien, pero no hemos visto llevados de una manera muy vertiginosa a un nuevo ecosistema, bien, digital, bien, y como yo lo llamo, de trabajo colaborativo. Bien, esencialmente esto, trabajo colaborativo. Bien, la clave del éxito de estos tipos de trabajo, de estos tipos de enseñanza, ya sea o esta modalidad del compartir conocimiento para ser más estándar con los términos, estas modalidades de compartir conocimiento, que puede ser la presencial, la no presencial y la mixta,
Bien, en algunos lo conocen como híbrido, ¿no? Este tipo de modalidad de cómo yo comparto conocimiento. Bien, entonces cuando hablo de compartir conocimiento, me refiero a todas las modalidades que existen en todo el mundo de dictar una clase, dar una charla, dictar un diplomado, una maestría, una conferencia, en fin. Todo lo que me lleva a mí a compartir conocimiento cambió. Bien. Y ahora es un ecosistema de trabajo colaborativo. Y este trabajo colaborativo nos lleva a analizar bien un escenario. Y el escenario es de la famosa aula virtual. Bien, de esta famosa aula que hace un tiempo era 100% virtual, ahora este año en muchos países están retornando la presencialidad, otros están adoptando por una modalidad mixta, días de presencial, días de remoto, de virtual o de no presencial. En muchos países van cambiando la forma como lo denominan. Bien, pero al final este escenario, bien, va a estar siempre enfocado en la enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Siempre me enfoco a esto, ¿no? Mi enseñanza y aprendizaje, ¿ya? Cómo enseño, cómo aprenden mis estudiantes, cómo aprendo yo también. Hace un momento dijo algo muy importante, Fer, bien, que si el docente no domina muy bien estas herramientas, bien, pero también está el estudiante y el estudiante, pues, puede aportar. Y allí donde viene el término del trabajo colaborativo. Bien, y en este trabajo colaborativo somos parte de un sistema, ¿verdad? Donde todos los elementos de este sistema trabajan por un bien en común. ¿Se dan cuenta? Entonces, todos vamos aportando, todos vamos colaborando dentro de este ecosistema digital. ¿Ok? Entonces, enseñado, orientado básicamente a esto, primer pilar, enseñanza y aprendizaje. Bien, donde evaluamos incluso hasta la curva de aprendizaje de las distintas herramientas que vamos a ir adoptando en nuestro día a día. Bien, entonces todo eso evaluamos. No evalúo una herramienta o un conjunto de herramientas que me van a permitir compartir conocimiento, sino también evalúo cuál es la curva de aprendizaje que tienen los diferentes actores dentro de mi institución para poder medir el proceso de adopción de todo este conjunto de herramientas, a utilizar herramientas digitales, me refiero a utilizar dentro de mi institución. Bien, lo otro es que estas herramientas me permiten una mejor coordinación, una mejor comunicación entre todos los diferentes actores dentro de mi institución. Dirección, coordinadores, estudiantes, padres de familia, las diferentes autoridades dentro de mi zona, de mi localidad, de mi región, a nivel del país, fuera del país incluso. Bien, que todas estas herramientas me permitan tener una comunicación efectiva, que es como realmente debería de ser, ¿no? Comunicación efectiva. No es escoger un conjunto de herramientas por escogerla, sino que ir viendo, ¿no? ¿Qué pilares va a cubrir o tiene que cubrir todo este conjunto de herramientas? Bien, y también hablamos del de investigación. Bien, el ámbito de investigación, este escenario de investigación siempre está en la mesa para que todos podamos utilizarlo. Todos los profesionales, bien, todos los estudiantes de diferentes niveles de educación, bien, porque existen muchas ferias de investigación a nivel de colegio, a nivel de institutos, universidades, en fin, entonces siempre estamos nosotros involucrados y estos conjuntos de herramientas, bien, deben permitirme gestionar este espacio para la investigación dentro de mi entorno de trabajo. Bien, y también es importante que se edifique una comunidad estudiantil, que quiere decir que toda mi comunidad de estudiantes se sienta cómodo al utilizar este conjunto de herramientas, se sienta cómodo y que muy por el margen de qué tipo de tecnología tiene, es decir, qué tipo de equipo informático tiene,
muy por al margen de el nivel de conectividad que tenga el estudiante, bien, o en el momento que él pueda conectarse, porque se han hecho mapeos que en casa a veces tienen un solo equipo informático y los estudiantes se van turnando, ¿no? Los miembros de la familia se turnan para usar el computador. Entonces, llega un momento de que a un miembro de la familia le toca usar el computador ya por la tarde, bien, y es ahora él ingresa para buscar el material y la información que tiene que utilizar para construir todas sus evidencias para presentar en la fecha que el profesor está indicando, bien, pero el estudiante debe de percibir que en el momento que se conecte, sea cual sea en el momento del día, él pueda encontrar una comunicación efectiva, ¿no? Que él se sienta a gusto utilizando este conjunto de herramientas y este entorno. Bien. Y no podemos dejar de lado a los profesores. Bien. Entonces, este conjunto de herramientas debe permitir, pues, que se desarrollen profesionalmente todos los actores que están involucrados dentro de este proceso de enseñanza en la institución. Bien. Entonces, hablamos de herramientas que se orientan tanto a la parte organizativa, organizacional, corporativa, empresarial, bien, y también herramientas de este mismo tipo que se adecúan al tema de educación, porque sabemos que las instituciones tienen su área administrativa y tienen su área pedagógica, entonces es importante que no solo tenga mi plataforma educativa, como algunos se centran en tener, sino que esta plataforma cura casi todo lo que se pueda. Bien, es allí donde nosotros inculcamos, bien, sugerimos que se escojan correctamente estos conjuntos de herramientas para que demos luego el siguiente paso. Bien, ¿y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que este conjunto de herramientas me permita construir una poderosa plataforma educativa. Y el siguiente paso a la plataforma educativa es que yo tenga o construya un entorno virtual de trabajo colaborativo. Allí es donde debemos de llegar. O sea, no debemos de conformarnos con solo tener una plataforma educativa, sino debo dar el siguiente paso, ir al siguiente nivel, de construir un entorno virtual. Y este entorno virtual de trabajo colaborativo, bien, va a orientarse dependiendo del área que lo utiliza o que se utiliza dentro del colegio, orientado a un entorno virtual de trabajo corporativo o un entorno virtual de aprendizaje. Los famosos EVA, como nosotros lo venimos impulsando aquí en mi país. Bien, entonces, y al llegar a este entorno virtual de aprendizaje, bien, nos ponemos a pensar, ¿y quiénes son los que participan en este entorno virtual de aprendizaje? La comunidad virtual de aprendizaje. ¿Y quién es la comunidad virtual de aprendizaje? Todos los ciudadanos digitales. Bien, en el caso del colegio, todos los profesores, los estudiantes, director, secretaria, los administrativos, los auxiliares. Todos son los ciudadanos digitales y dependiendo del nivel, los padres de familia son los ciudadanos digitales y estos ciudadanos digitales pues son los que van a interactuar y van a convivir dentro de este entorno virtual de aprendizaje. Entonces, miren cuál es la responsabilidad que tenemos los que compartimos conocimiento de escoger un buen conjunto de herramientas digitales orientadas a la educación para poder tener una plataforma educativa efectiva que cubra por lo menos estos pilares que les estoy mostrando y que luego demos el siguiente paso y que construyamos un entorno virtual de aprendizaje formada por la comunidad virtual de aprendizaje que somos los ciudadanos digitales. Bien, es allí donde luego nos orientamos a qué, a poder escoger, ¿no? Y en este día, en este sábado 3 de marzo del 2022, que estamos hablando sobre Microsoft 365, es allí donde nosotros podemos enfocar. Miren, hasta el momento no hemos hablado de una tecnología específica.
Hemos hablado de cómo vamos analizando el escenario dentro de nuestra institución para poder visorar a dónde queremos llegar y qué es lo que deseo hacer y cómo yo deseo trabajar de manera general dentro de mi institución. Es allí donde podemos decir todos para uno y uno para todos, y perdón, se me ha movido la flechita, y hablamos de Microsoft Office 365. Bien, y cuando hablamos de 365, pues hablamos que tenemos todo un conjunto de herramientas y que luego vamos a ver por qué esto de las aulas invertidas. Bien, hablamos de un conjunto de herramientas de correo electrónico, hablamos de correo electrónico institucional, un correo electrónico corporativo o un correo electrónico que tiene el dominio de su colegio. Por ejemplo, sería alextaya@ mi colegio. Punto edu, bien, punto PE, por ejemplo, en mi país. ¿Se dan cuenta? Entonces, y todos optarían por tener su correo institucional y que viene a ser su credencial, ¿no? Viene a ser como su documento de identificación, su cédula de identificación. Bien, en mi país es DNI, el documento nacional de identificación. Bien, o lo que está de moda ahora, ¿no? Nuestro carnet de vacunación. ¿Cierto? Entonces, sería como nuestro carnet de identificación y ese carnet me va a permitir, ese usuario o ese ID me va a permitir navegar dentro de mi entorno virtual de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, y se acopla al Office. Puedo iniciar sesión con Word, Excel, PowerPoint, OneNote y lo tengo asociada a mis conjuntos de herramientas y a mi nube dentro de mi entorno de trabajo, bien, y que tiene su nube con 1 TB de espacio de almacenamiento, trabajan con Teams como lo que estamos haciendo hoy día, sin tiempo límite, bien, y que nos da las posibilidades de tener un repositorio de videos como el Stream, no necesito cargarlo en una plataforma de videos muy pública, donde todos pueden echar mano de esos materiales, si no voy a tener que configurarlo para privado y estar compartiendo únicamente con las personas que necesito, sino que este repositorio como el Stream ya es netamente privado. Ya solo los de la institución lo van a poder analizar. Bien, y se puede hacer todo un conjunto de cosas dentro de este entorno, como crear una red social privada, crear una red social interinstituciones. ¿Verdad? Puedo unir todas estas instituciones y tener una red social orientada y vinculada a los colegios de mi zona, por ejemplo, y hacer intercambios de conocimiento, intercambio de temas, en fin, todo lo que conlleve a un trabajo colaborativo a nivel interinstitucional y todo lo que necesite, ¿no? Y todo eso orientado con Teams, porque centralizo a través de esta herramienta muy poderosa, donde puedo hacer llamadas, seguir teniendo comunicaciones a través de mensaje de texto, comunicaciones en grupo, traer todas las herramientas educativas externas que yo utilizo como profesor, puedo traerlos y tenerlos dentro de mi aula. Y ahí miren cómo ya vamos viendo ese enfoque, bien, de tener una plataforma, un aula, de tener un aula totalmente open, donde yo no solo comparto link, sino traigo a mi aula todos los diferentes recursos que yo como profesor utilizo, bien, y los dejo dentro de mi aula para que el estudiante lo pueda consumir, lo pueda utilizar sin necesidad de decir, dale clic en este link para que te lleve a la otra página y de ahí luego regresas a tu aula, ya no, todo lo tenemos, podemos tener en un solo lugar, bien, y ver el tema que tenemos nuestra libreta de notas, nuestra sección de tareas. Bien, y todo lo que conlleva a una comunicación efectiva dentro de mi aula. Bien, ¿por qué le comento todo esto? Es importante por el tema que para ver lo que nosotros estábamos analizando acerca de nuestras aulas invertidas, entonces viene a recordar las herramientas que tenemos, el porqué el Teams y cómo me va a ayudar a través de estas opciones. Entonces, aquí, miren, yo les voy a mostrar, voy a ingresar
a mi entorno virtual, voy a ir a office.com. Bien, luego que ingreso a office.com me va a pedir que inicie sesión. Vamos a iniciar sesión. Una vez que estamos en este entorno, me va a pedir mi credencial, bien, que es mi correo electrónico. Entonces vamos a ingresar mi correo. Entonces aquí ya lo tenemos para copiar y pegar y hacerlo más rápido. Ya está. Y luego nos vamos con la contraseña. Ya está. Iniciamos sesión. Una vez que hemos iniciado sesión, ¿listo? Entonces ya yo voy a encontrar aquí todo mi conjunto de herramientas que me van a permitir este trabajo colaborativo. Bien, vamos a abrir Teams para que vaya cargando. Bien, entonces, ¿cuál es el principio, mientras va cargando Teams, cuál es el principio del tema de hablar sobre aulas invertidas? El principio es que el profesor pueda utilizar un conjunto de herramientas, bien, si lo tiene en una modalidad que involucra una plataforma educativa en digital, bien, pero si él lo va a hacer, si el docente va a trabajar de manera 100% presencial, las aulas invertidas significa que este enfoque, que primero el docente provee, el profesor provee de información básica al estudiante. ¿Ya? Les provee de información básica. ¿Ya? Para poder cambiar la metodología anterior, donde, por ejemplo, miren, matemáticas. ¿Ya? ¿Cómo se hacía antes? El profesor dictaba su clase de matemática, llega el alumno, su día de la sesión de matemáticas, ve por primera vez el tema de matemáticas el alumno, bien, y el profesor empieza a enseñar el tema con todo un conjunto de ejercicios controlados, porque el profesor ya preparó los ejercicios, ya vio cuál es la técnica de desarrollarlo, ya sabe cuánto va a ser el resultado, bien, y empieza a explicar a los estudiantes, ¿verdad? Entonces ya estamos en un escenario controlado, ¿verdad? Porque ya el docente, el profesor preparó la clase. Bien, y lo está aplicando con los alumnos. Y luego viene la clásica, que el profesor les deja la tarea a los estudiantes, su tarea domiciliaria, tarea para casa, y resulta que las tareas, siempre las más difíciles, son las que se llevan los alumnos a casa, ¿verdad? Siempre las más difíciles son las que se llevan a casa. Y el tema es que a veces en casa el estudiante no tiene el soporte pedagógico necesario para que él pueda desarrollar estos ejercicios que ya son más complejos, bien, porque tal vez no papá o mamá o algún miembro de la familia, su fuerte no es matemática, ¿verdad? Entonces no existe ese soporte pedagógico que ellos necesitan en ese momento. Y cuando llega a la siguiente clase, lo desarrolló, tal vez no bien, tal vez no pudieron, tal vez no lo intentaron, otros tal vez sí lo intentaron, otros sí lo hicieron, en fin, cada estudiante es un mundo diferente, ¿verdad? Pero en el aula de invertida, esto es al revés. Bien, el docente provee al estudiante de la información básica, ¿ya? Un manual, bien, para un trabajo autónomo. Para fomentar y desarrollar el autoaprendizaje, o que el estudiante se convierta en o desarrolle la habilidad de ser autodidacta. Bien, entonces el profesor primero les comparte el material con información básica. Bien, y esa información básica tiene todos los ejercicios básicos en el paso a paso para que el estudiante lo pueda revisar, lo pueda analizar antes de la clase que tiene con el profesor. ¿Verdad? Una vez que ya el estudiante revisó todo ese material, él ya llega con saberes previos a la sesión. ¿Verdad? El estudiante ya hizo un trabajo autónomo antes de la sesión principal con el profesor. Llega el profesor, llegan los estudiantes, bien, y empiezan a hacer
una retroalimentación, empieza el profesor a obtener el feedback de todos los estudiantes, de todo el material básico que ellos recibieron. Y a partir que el docente ya evalúa a través de la participación de los estudiantes, esos saberes previos que ya fueron construidos en un trabajo autónomo con los estudiantes, ya el profesor empieza a concretar la idea, bien, a cambiar la concepción que tiene el estudiante por un concepto ya construido, a partir de la experiencia que el estudiante ha construido de ese trabajo autónomo previo. Entonces, los ejercicios más difíciles ya lo empieza a desarrollar el profesor en la sesión junto con sus estudiantes. Entonces vamos de menos a más utilizando el aula invertida. Ahora el estudiante es el que al inicio prepara sus primeros saberes previos que tiene, bien, y luego ya en el trabajo en sí, en la sesión, empiezan a trabajarlo. Bien, es por ello ya que ya el docente es el que va a convertirse en el facilitador, va a ser el especialista, bien, que va a ir construyendo todos los ejercicios y todo el concepto complejo que llega a la siguiente etapa. Entonces, ya el estudiante va a tener siempre un soporte pedagógico porque ya no se va a ir a casa con un material que recién ha visto por primera vez, sino que por primera vez lo ve en casa y luego ya lo ve en el aula y el docente como el especialista empieza a hacer el apoyo. Bien, entonces, este conjunto de aulas invertidas, bien, que luego ya viene nuevamente el trabajo autónomo del estudiante, luego viene a presentar sus evidencias, bien, luego viene la revisión o evaluación de todas estas evidencias que el estudiante presenta y luego el feedback, la retroalimentación y todo lo que hay que hacer. Bien, entonces, todas estas aulas invertidas, todo este enfoque, bien, es lo que nosotros podemos ir aplicándolo en las diferentes herramientas que nosotros podemos tener. Bien, por ejemplo, aquí tenemos 365. Miren, yo me voy a unirse a un equipo o crear uno. Bien, y creo mi aula o creo mi curso. Bien, aquí lo ideal sería elegir clase. Elijo clase. Bien, y cuando yo elijo la clase, entonces es aquí donde me va a pedir el nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a tener matemáticas. Vamos a ver, por ejemplo, para segundo. Segundo guinda, por ejemplo, de primaria. ¿Está? Le damos siguiente. Aquí podemos incluso luego matricular a los estudiantes. Bien, si yo no, como profesor, no deseo matricular a los estudiantes, simplemente yo puedo pedir a soporte técnico en la institución o el que está a cargo de mi plataforma que haga la matriculación masiva. También se puede hacer. Podemos matricular masivamente a todos los estudiantes y no hay la necesidad de ir aquí uno por uno inscribiéndolos. Bien, o también podemos compartirles un código al estudiante para que ellos se automatriculen dentro de nuestra aula. Y lo mismo pasa con los profesores. Si voy a tener a un profesor que me va a acompañar dentro de las clases, o tengo un auxiliar, o tengo a mi supervisor, o a los supervisores, entonces aquellos que van a interactuar conmigo dentro de mi aula, aquí también los puedo agregar. Bien. Y una vez que ya los agrego, por ejemplo, aquí puedo yo agregar. Puedo agregar a Danilo. Bien, como mi supervisor, bien, y en alumnos puedo ir agregando más estudiantes. Le damos cerrar, bien, y automáticamente construyo mi aula. Miren qué tan fácil y tan sencillo es construir mi aula. Bien, entonces una vez que ya yo tengo el aula, es aquí donde yo lo puedo ir utilizando bajo este enfoque de aulas invertidas. Bien, donde yo puedo ir construyendo
Bien, mis sesiones, ir cargando el material, que el estudiante tenga el material a la mano, bien, días previos a mi sesión, para que ellos ya vayan analizándolo, lo vayan estudiando, lo lean, puedan hacer un trabajo autónomo y luego en la sesión principal que toca del curso, ellos ya vengan con unos saberes previos un poco más elaborados, bien, y que sus conocimientos ya sean un poco más elevados para que podamos desarrollar ya en la sesión principal ejercicios o temas más complejos, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tienen dos opciones. Una es quedarme en general, ¿ya? Quedarme en general y trabajar en archivos, ¿ya? Y trabajar en archivos. Aquí en esta pestaña archivos, yo puedo crear carpetas e irlas creando por sesiones. Sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4. Incluso las puedo temporizar. Sesión 1 de tal día, en fin. Podemos ir nosotros organizando todas las sesiones aquí, bien, e ir cargando de material en la sesión anterior para que el estudiante pueda ir ya trabajando. ¿Qué quiere decir? Estoy, por ejemplo, hoy día me toca una sesión, termino el tema con ellos. Y faltando, dependiendo de cómo se organicen ustedes, porque eso ya ustedes tienen unas sus normativas de cómo organizan sus sesiones de aprendizaje y la temporización que le dan. Bien, por ejemplo, de acuerdo a esa organización, de esa temporización, yo puedo tener los últimos 15 minutos de antes de finalizar la sesión, mostrar al estudiante todo el material de la siguiente sesión. Bien, muy bien, alumnos. En la siguiente sesión toca ver el siguiente tema. Aquí en nuestra aula virtual ya está el tema cargado. Aquí es el material de trabajo autónomo que ustedes van a utilizar. Por favor, descarguen el material. Si no lo quieren descargar, utilícelo en línea. Revisen el material. Tenemos ejercicios desarrollados dentro de todo el material que les estamos mostrando y ejercicios adicionales para que ustedes lo puedan ir utilizando. Bien. Y ya vemos que el trabajo básico, el trabajo más sencillo, lo vienen a hacer ellos desde un tiempo autónomo. Y ya en la siguiente sesión, ellos con nosotros trabajarían ya toda la parte principal o los ejercicios más complejos. Entonces, esta sería una alternativa. Quedarme solo con el canal general y en archivos crear todas mis carpetas de acuerdo a las sesiones. La otra opción que a mí me parece la más adecuada porque puedo ir organizándolo y ocultando y mostrando dependiendo de mi necesidad es trabajar en canales. Por ejemplo, así, tengo aquí canal general, que este sería como mi canal principal, como mi canal de foro principal, mi canal de comunicación, donde aquí tengo nueva conversación, donde converso con el estudiante, en fin, tengo toda mi comunicación efectiva con ellos aquí. Pero yo observo aquí que tengo matemáticas, el nombre del curso, bien, y acá tengo un botoncito con tres puntos que es más opciones, y voy a encontrar agregar canal. Bien, entonces yo aquí elijo agregar canal, y cuando lo hago, automáticamente me va a mostrar esta ventanita. Entonces en esta ventana me va a indicar cuál es el nombre de mi canal. Entonces aquí es donde yo puedo indicar que sería mi sesión 01 y tal vez ahí puedo temporizar y colocar la fecha, ¿cierto? Por ejemplo, 07, 03 del 2022, por ejemplo. Bien, aquí siempre va a quedar en privacidad, queda en estándar para que lo puedan ver todos los estudiantes que están matriculados en el curso. Porque si yo le pongo en privado, yo tendría que ir agregando quiénes son los estudiantes que van a ver esta sección o esta sesión 01. Entonces, como yo quiero que todos los estudiantes puedan ver lo que estamos o lo que vamos a cargar en esta sesión, entonces lo dejamos en estándar y le damos a agregar. Entonces, al darle a agregar, automáticamente he creado ya mi primera sesión, que es mi sesión 01. Entonces, dentro de esta sesión 01, ya tengo igual mi pestaña publicaciones, mi pestaña de archivos. Bien, donde aquí en nueva conversación yo puedo darle un clic, bien, y aquí generar
cambiar mi nueva conversación y dejarlo como anuncio. Ok, y aquí tenemos ya la sesión 01. Aquí pueden colocar el tema de la sesión. Bien, aquí podemos nosotros cambiar, podemos cargar un banner. Si ya tenemos un banner preparado, lo podemos cargar, o simplemente podemos elegir el banner que nos propone 365. Bien. Bienvenidos, y acá tenemos nuestra sesión. Listo, y lo publicamos. Entonces, aquí ya en mi sesión 01, en mi primer canal, ya tengo mi mensaje de bienvenidas. Aquí puedo ir cargando las instrucciones que yo deseo proporcionar a mis estudiantes. Y aquí en mi pestaña de archivos, como si se tratase de una nube, de un OneDrive, yo puedo crear mis carpetas e ir cargando todo el material únicamente de la sesión 01. Bien, entonces miren, ya tengo mi aula, tengo mis estudiantes, tengo mi supervisor, bien, tengo ya mi primera sesión, mi sesión 01, tengo mi pestaña de archivo, que es donde yo puedo ir cargando todo el material únicamente de esa sesión, bien. Y podemos ir dando todo el instructivo para que el estudiante pueda realizar su trabajo autónomo. Bien, entonces aquí yo puedo ya ir creando un segundo canal. Miren, agregamos otro canal y nos vamos a sesión 02. Bien, y esta sesión 02 podría ser el 9-03-2022. Sigue como estándar y le damos agregar. Entonces ya creamos el segundo canal, que es la segunda sesión. Ahora, esta sesión 02, que puede ser o que es de la siguiente clase, pero que yo no necesito que el estudiante lo vea, pero yo ya lo estoy organizando. Entonces yo aquí puedo dar clic en el botoncito con tres puntos al lado del nombre de la sesión y le doy ocultar. Y al darle ocultar, lo que estoy haciendo es, solo lo visualizo yo, más no el estudiante. Entonces yo aquí en esta sesión 02 puedo cargar el material, puedo ir cargando los instructivos, todo lo que yo necesite mostrar a mi estudiante dentro de esta sesión 02. Pero el estudiante aún no lo va a ver. Entonces ya yo llego el día 7 de marzo, ingreso con mis estudiantes, les comparto toda la información, bien, trabajo con ellos y les digo muy bien, estimados estudiantes, en la sesión siguiente, en la número 2, vamos a tratar el siguiente tema. Bien, y terminando la clase, ustedes van a poder ya tener acceso a la siguiente sesión para que puedan empezar a trabajar con su trabajo autónomo, pero valga la redundancia, con su trabajo autónomo, realizar todo lo que necesiten para que puedan ustedes trabajarlo. Entonces me voy a canal oculto, encontré sesión 02, le doy un clic, bien, en mostrar, ¿ya? Mostrar. Y automáticamente la sesión 02 ahora ya se muestra, bien, por tanto el estudiante va a poder ahora observar su trabajo. Bien, entonces miren, yo ya tengo mis sesiones, bien, entonces ya tengo en archivos, que es donde voy a cargar mi material y lo voy a tener listo para que el estudiante pueda utilizarlo, bien. Entonces aquí ya tengo mi tiempo asíncrono, mi tiempo autónomo, porque ya tengo el material, ya tengo la sesión, el estudiante simplemente ingresa y hace su trabajo autónomo. Ahora necesito trabajar con ellos en un tiempo síncrono, es decir, si voy a reunirme con ellos a través de una videoconferencia, entonces yo necesito vincular esa sesión que tengo en mi aula con mi videoconferencia. Entonces, yo lo que voy a hacer es ingreso a sesión 01, bien, y en mi sesión 01, bien, puedo yo ir trabajando en esta parte superior derecha y elegir programar una reunión. Entonces, cuando yo elijo programar una reunión, automáticamente me va a llevar a la ventana de gestión de videoconferencias. Bien, donde yo puedo aquí ya crear mi reunión de mi tiempo síncrono,
Bien, sin necesidad de invitar a ningún estudiante porque esto va a ser automático. Entonces aquí sería mi sesión 01. Bien, esta es mi sesión 01. Del 07-03-2022. Bien, incluso aquí ya nosotros le damos el tiempo, el 7. Bien, le damos la hora. Por ejemplo, a las 10 de la mañana hasta las 11 y 30, por ejemplo. Y está. Entonces, y ya la reunión se va a dar dentro de la sesión 01 del curso de matemáticas. Entonces, aquí simplemente le damos enviar. Al hacer ello, automáticamente he generado ahora mi reunión por videoconferencia dentro de mi sesión 01. Aquí está, dentro de mi sesión 01. Bien. Y esto también automáticamente se replica en los calendarios de todos los profesores, perdón, del profesor y todos los que están incluidos como propietarios dentro de mi curso, y se muestra en el calendario de todos los estudiantes. Entonces el estudiante ya va a tener registrado, va a tener mapeado en su calendario del Teams su reunión, su tiempo síncrono. Entonces miren cómo ya estamos construyendo mi aula invertida. Tengo mi aula. Tengo mi sesión 1, cargo mi material en la sección archivos. Bien, comparto ese material con el estudiante para que lo pueda utilizar días previos. Bien, y que haga su trabajo autónomo. Luego ahora ya tengo mi sesión síncrona por videoconferencia relacionado directamente con mi sesión 01. Bien, y la ventaja va a ser que cuando yo me reúna con los estudiantes, el video de la reunión va a estar en esta sesión 01. Todos los chats que se generen dentro de esa videoconferencia van a quedar mapeados dentro de sesión 01. Bien, y luego ya me puedo ir a la sesión 02 y en la sesión 02 también puedo hacer lo mismo. Aquí en la sesión 02 le doy la bienvenida, construyo toda la comunicación que necesite enviar al estudiante. En la pestaña archivos cargo todo el material que necesito trabajar con el estudiante en el tiempo asíncrono. Bien, y luego nuevamente nos vamos a programar una reunión. Y esta reunión que vamos a programar ya sería mi sesión 02. Y esta sesión 02 es del 9. Bien. Igual aquí temporizamos, es el 9. Tal vez el día 9 las clases con los estudiantes los voy a tener de 12 a 1. Entonces aquí generamos de 12 a 1. No invito a nadie, tal cual porque estoy dentro de un canal que pertenece a un equipo y ese equipo ya tiene todo un conjunto de miembros y de propietarios inscritos. Por tanto, automáticamente se replica con ellos y ya está. Bien, entonces como ustedes pueden apreciar, ya yo tengo, bien, ya tengo mis dos momentos, mi momento asíncrono y mi momento síncrono. El asíncrono construí mi aula, bien, construí mi aula, la convertí en un aula virtual. Ahora esa aula ya tiene sus sesiones, que son los canales que hemos creado. Bien, en cada canal utilizo la pestaña archivos para ir cargando todo el material para el momento asíncrono que el estudiante va a realizar con sus momentos, trabajos autónomos. Bien, y luego ya viene mi videoconferencia, que es ya mi momento síncrono, con el cual voy a trabajar con el estudiante. Bien, y vamos a desarrollar todo el tema principal. Y luego, terminando la sesión, ya podemos nuevamente pasar al tiempo asíncrono, dependiendo de cómo estructuran ustedes su sesión. Bien, y ya el estudiante pasaría nuevamente a venir al aula virtual, ir nuevamente a la pestaña de archivos y en esa pestaña de archivos hacer su trabajo nuevamente asíncrono. Bien, y luego aquí ya podemos echar mano de tareas, que es la que ya siempre se ha venido utilizando y en muchas capacitaciones hemos utilizado, donde ya en tareas ustedes crearían o sus
formularios de tipo cuestionario o sus formularios de tipo formulario como tal para recopilar datos, bien, o crearía sus tareas del tipo tarea para que el estudiante pueda encontrar cuál es lo que ustedes están pidiendo que ellos realicen con la rúbrica que están creando y todo lo que necesiten realizar a través de esta sección de tareas. Entonces, como ustedes pueden apreciar, este enfoque de horas invertidas resulta muy práctico, resulta muy divertido, bien, porque siempre voy a poder echar mano de un aula virtual. Así yo regrese tal vez a un tema de 100% de presencialidad, bien. Si quiero aplicar mi enfoque de aulas invertidas, entonces yo tendría que llevar todo mi cerro de separatas, de manuales y entregar al estudiante para que ellos lo puedan utilizar. O de repente son a través de libros con los que trabajas. En fin, las estrategias son muchas para que el estudiante pueda tener el material antes de la sesión principal. Bien, y el otro sería seguir trabajando con una plataforma educativa, conseguir trabajando dentro de un entorno virtual de aprendizaje, y en ese entorno virtual de aprendizaje, entonces echamos mano del tiempo asíncrono, ¿no? Del tiempo con el cual voy a trabajar con el estudiante. Entonces yo puedo tener, si voy a hacer un trabajo presencial, bien, mi aula virtual, tengo mis sesiones, cargo mi material, el estudiante desde este lugar va a poder tener su material, descargarlo, trabajarlo, hacer todo su trabajo domiciliario, bien, y luego ya regresaría a las aulas con el docente para poder continuar con el trabajo a partir de los conocimientos que él ha ido construyendo con los materiales que el docente les compartió en su aula virtual. Y si llega un momento que necesitamos tener un feedback, una retroalimentación o una reunión con los estudiantes de manera virtual, entonces tenemos nuestras generación de videoconferencias dentro de cada sesión para que queden las evidencias, para que quede la comunicación que se tiene con el estudiante y para que podamos analizar toda la información que ellos están trabajando. Y como pueden ver, si nosotros seguimos trabajando con estas herramientas, entonces podemos seguir evaluando, podemos seguir compartiendo información, podemos seguir teniendo comunicación efectiva con todos los estudiantes a través de mi aula virtual. Bien, y enfocándolo de esta manera a través de esta modalidad o de este enfoque de aulas invertidas. Bien, que a la larga resulta muy, muy práctico porque el beneficiado va a ser el estudiante porque va a tener siempre la información y siempre va a tener el soporte pedagógico en todo momento que él necesite. Bien, entonces ya tengo todo esto construido. Miren, aquí tengo mis tareas. En tareas tengo crear. Puedo crear una tarea del tipo tarea. Bien, o puedo crear una tarea del tipo cuestionario. Miren, si yo creo una tarea del tipo tarea, o sea, les doy una asignación al estudiante para que lo pueda realizar. Entonces, miren, aquí tengo, por ejemplo, tengo mi tarea de la sesión 01, por ejemplo. Bien, aquí ustedes pueden adjuntar un PDF con todas las instrucciones que necesiten que el estudiante tome en consideración a la hora de hacer su tarea. Bien, puedo yo aquí incluir cuántos puntos máximos el estudiante puede conseguir si desarrolla muy bien esta asignatura. Puedo yo crear mis rúbricas o mis criterios de evaluación. Poder indicar al estudiante cómo te voy a evaluar, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a considerar en esta tarea para evaluarte? ¿Puedo yo tener ya alguna rúbrica o algún criterio de evaluación creado de tareas anteriores y que yo las pueda reutilizar? Bien, ¿o puedo agregar yo un criterio de evaluación nuevo? Por ejemplo, yo, si deseo, puedo reutilizar. Agrego este criterio y aquí automáticamente ya lo tengo, ¿no? Mi criterio 01 con todo lo que voy a considerar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí mi criterio de evaluación 01. Este criterio 01 puede ser, por ejemplo, contenido, el contenido de la asignatura. Entonces yo le puedo decir al estudiante, muy bien, si tú quieres que yo te considere en el contenido de esta asignatura, de esta tarea,
cuatro puntos como sobresaliente, entonces tú me vas a cumplir estas cuatro consideraciones. Estos cuatro considerandos, tú la cumples y te vas a ganar cuatro puntos en este tipo de categoría. Si tú solamente me cumples con tres, te voy a dar tres puntos y va a ser bien. Si tú solo me cumples con dos, te doy dos puntos y va a ser suficiente. Pero si solo me cumples con uno, va a ser insuficiente y solo te voy a dar un punto en ese criterio de evaluación. Bien, y así abajo puedo ir yo generando más criterios, bien, de acuerdo a lo que yo necesite evaluar al estudiante con este tipo de tareas. Entonces, una vez que yo termino, le doy a apuntar, ya tengo mi criterio de evaluación aquí. Me dice dónde voy a agregarlo, está bien, en este curso matemáticas. ¿Quién quiero que lo vean? Todos los estudiantes. ¿Bien? Ya están todos los estudiantes aquí. ¿Cuándo vence la tarea? ¿Qué día y qué hora? Aquí ustedes pueden darle editar. Y en editar ustedes pueden indicar. Bien, recuerden, como estamos en el enfoque de aulas invertidas, entonces aquí vamos a echar mano mucho de la temporización de las tareas. Mucho. Bien, porque vamos a tener tareas en diferentes tiempos a medida que vamos avanzando con los puntos a tratar de ese tema. Bien, entonces aquí yo le voy a dar programar para asignar en el futuro. Bien, luego aquí yo puedo indicar qué día. Por ejemplo, yo tengo con ellos la sesión 01, que es el 7, entonces yo voy a indicar esta tarea va a salir el 7. Bien, pero ¿a qué hora? Yo el 7 con ellos tengo, por ejemplo, de 9 a 10, por así decirlo. Entonces aquí yo le voy a indicar que mi hora de que esta tarea salga va a ser a las 11. A las 11 la tarea recién va a ser mostrada, ¿verdad? ¿Cuándo vence? Entonces yo, como la siguiente clase es el 9, bien, entonces yo te voy a dar de plazo hasta la siguiente clase, bien, antes que empiece. Nuestra clase del 9 era a las 12, ¿no? Es a las 12, entonces tú vas a tener hasta las, vamos a ver aquí, 11 y 30, o sea, 30 minutos antes, vas a tener tiempo para poder presentar que vence. Pero también, no solamente quiero que vence, sino también quiero que cierre. O sea, se cerró el trabajo, se cerró la tarea. Porque si yo no activo cierre, solamente va a vencer, pero el estudiante va a poder seguir presentándome tareas, pero en destiempo. Me va a decir, el estudiante te acaba de presentar la tarea, pero fuera del tiempo señalado. Pues ya uno ve si le va a descontar puntos o no. Pero si uno no quiere dar ese tipo de holgura en el tiempo, entonces podemos darle fecha de cierre, que va a ser la misma la fecha de vencimiento. Bien, y le damos listo, y al darle listo, automáticamente esa tarea ya queda programada para esa temporización. Puedo indicar que se agreguen en los calendarios. Miren, ¿eh? Cómo estamos trabajando con este tema de aulas invertidas mucho. Que se temporice en el calendario. Quiero que esté en el calendario de los alumnos y en el mío. O de los alumnos y de todos los propietarios. Que también mi supervisor tenga en su calendario mapeado las asignaturas o las tareas que yo dejo a mis estudiantes. ¿Ya está? Bien. Entonces, el estudiante, aparte de tener la tarea dentro de su aula virtual, también lo tiene mapeado en su calendario. El calendario les va a avisar también. Y aquí me dice dónde quiero que se publique la tarea. Entonces me dice, ¿lo vas a publicar en general? ¿Dónde lo vas a publicar? Miren, yo le doy a editar y al darle a editar, aquí vamos a observar que yo le voy a decir, como esta es mi tarea de la sesión 01, entonces yo acá le indico que la tarea va a ser publicada en la sesión 01 y le doy listo. ¿Ya está? Bien, y le damos programar, le doy programar porque está temporizado para que recién la tarea sea visualizada el lunes 7, o todavía pasado mi sesión. Entonces, miren qué tan sencillo es ir construyendo mi aula virtual, bien, ir trabajándolo con las temporizaciones, bien, ir organizando mi aula virtual para que se acople al enfoque de aulas invertidas, bien, donde tengo mi material, tengo mis tareas, lo mismo puedo hacer con la evaluación, con el examen, lo temporizo y se va a ir mostrando a medida que vamos avanzando con el estudiante, ¿verdad? Entonces yo le puedo indicar al estudiante, ¿sabes qué? Tenemos este trabajo, bien, pero vas a tener una pequeña evaluación. Bien, vas a tener una pequeña evaluación el día de mañana. Entonces, 7, tienes la sesión conmigo. El 8, vas a tener una pequeña evaluación de 10 minutos y yo lo temporizo y automáticamente aparece. Y el estudiante lo va a ir haciendo en su trabajo autónomo, en su trabajo asíncrono. Bien, entonces vamos
vamos a ir trabajando siempre con ellos a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Lenin, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, vamos viendo cómo podemos nosotros ir construyendo esos saberes previos del estudiante y hacer que ellos lleguen a nuestra sesión principal ya con un conocimiento básico y que todos sabemos que algo que yo veo por primera vez me resulta un poco complicado asimilarlo y aprenderlo, pero algo que yo veo dos, tres veces resulta más fácil poderlo asimilar y entender. Entonces, bajo este enfoque de horas invertidas, el estudiante empieza a ver el tema antes de la sesión principal. Entonces ya cuando llega a la sesión conmigo ya es más fácil porque él ya tiene sus saberes previos, entonces ya es más sencillo poder profundizar con ellos. Bien, entonces, visto esto, ya terminamos nosotros aquí. Vamos a continuar con nuestra siguiente ponencia. Ha sido un gusto acompañarlos en esta hora, hablando un poco de 365 y aulas invertidas, el enfoque y cómo lo podemos aplicar. Ahí están mis credenciales, puedo en mis redes sociales, síganme por favor. Yo siempre estoy colaborando con el mundo de la educación, siempre con el tema de compartir conocimiento. Y si tienen alguna duda o desean consultar algo, allí está mi correo electrónico. Y nada, estoy a su servicio todo el tiempo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Bien, y continuamos con nuestro siguiente ponente.